Y ayer hubo conferencia de prensa aquí en Jojutla. El ayuntamiento, el gobierno celebró esta gran caravana navideña, encendido del árbol. ¿Y qué cree usted? Dice el gobierno que asistieron 30 mil personas. ¡Ah, caray! Se me hacen demasiadas, ¿eh? Dice con la asistencia de más, no, no 30 mil, más de 30 mil personas. Y la participación de 240 contingentes y carros alegóricos se llevó a cabo la caravana navideña Jojutla 2022 con saldo blanco. La verdad, permítame externar mis dudas, porque Jojutla tiene, ¿qué? 57 mil habitantes. A ver, ponle ahí, población de Jojutla de Juárez. Si de los 57 mil que haya en Jojutla, pues no sé, unos 30, ¿no? Entonces ahí habrá estado toda la ciudad, claro, mucha gente era de fuera. En fin, 57 mil entre 30. ajá, 57 mil, no, 57 mil tiene todo el municipio. Entonces, Jojutla, habrá que consultar las estadísticas del INEGI para saber cuántos tiene la ciudad de Jojutla y saber entonces si realmente llegaron 30 mil personas entre propios y visitantes. ¿Cómo hicieron su cálculo? No lo dijeron. Nomás dijeron, no, hombre, había más de 30 mil personas. El desfile duró más de 4 horas. Bueno, pues se celebró toda esta participación de caravana navideña, muy larga. Y el presidente dijo que sí le pidieron que pues fuera más corta. Él dijo, no, 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 no se puede inhibir, no se puede decir que no a la gente que quiera participar. Yo digo que podrían hacer dos desfiles, ¿no? Este navideño del DIF y uno del 6 de enero. Ahí, desfile de reyes para los niños. Había Puede muchos ser. espacios, Evaristo, ¿Había muchos espacios? entre carro y carro, entre ¿Vacíos o qué? grupos. No, que no avanzaban, Ah, que no sí, avanzaban. que no había continuidad, ¿no? No, además el trafiquerío a la entrada, ¿no? Bueno, vamos a ver si todo esto sirve para corregir el próximo año. 30 mil, ¿usted cree que llegaron 30 mil? Bueno, pues ahí tiene, el gobierno dice que esos y más. Así es que, de que estuvo bonito, eso sí. Estuvo chulo de bonito el desfile. Me gustó que las empresas comerciales iban regalando cosas. Iban regalando cosas. Pasó un vehículo con chanclas, hacía chanclas o vendía chanclas. Y que le gritó, unas chanclas. Y que me avientan unas chanclas, pero me las ganaron. Luego pasó otro que echaba plásticos. A ver, yo quería una palangana, una cubeta. Y que me avientan una cubetita. Bueno. Pero estuvo bonito ahí, cuidado también, los niños se aventaban gritando por sus dulces, por sus regalos, las pelotas, ¿verdad? También causaron mucha sensación. Felicidades pues a los organizadores que aprovechen las cosas que hay que corregir y que, bueno, pues también nos digan cómo contabilizaron a las personas que llegaron ahí. Dicen que fueron 30 mil en este desfile, en esta caravana navideña.